Un llamado al gobierno hicieron los senadores de la Comisión Tercera del Senado por la precariedad de los recursos para vías terciarias. Según los congresistas, los 230 mil millones de pesos asignados son insuficientes. En plena sesión de la Comisión Tercera del Senado, donde varios ministerios respondían cómo gastarían los recursos del presupuesto en el 2020, los senadores le reclamaron a los viceministros de Transporte y Hacienda por lo destinado a vías terciarias. Y de esos casi... Viceministro, qué pena interrumpirlo, pero yo sí creo que usted tiene que hacer una aclaración aquí, porque el viceministro de Transporte habló de 100 mil millones en red terciaria y usted habla de 230 mil millones en red terciaria. Claro. ¿Quién está diciendo? Yo hago la aclaración. ¿Quién está diciendo mentiras, verdades o de pronto hay una desinformación? En Colombia hay 142 mil kilómetros de vías terciarias, de las cuales el 94% están deterioradas. Y según los senadores, 230 mil millones de pesos para recuperar la red vial rural es insuficiente. Estamos preocupados porque hace más de 4 años no se hacen convenios con los diferentes municipios para mejoramiento de la red terciaria. Hay que hacer convenios, cofinanciar proyectos, que es lo que podemos tratar de reactivar la economía. Los campesinos, aseguran los senadores, son los que están pagando las consecuencias. Si no hay una vía terciaria, el costo de sacar ese producto agropecuario hasta la cabecera municipal se les lleva toda la utilidad. Advirtieron algunos senadores que las zonas más sensibles en violencia y desplazamiento serían las que menos tendrían intervención. Solamente se van a construir el año entrante 16 kilómetros de vías terciarias, 16 kilómetros en 170 municipios PEDET. El presupuesto destinado al Ministerio de Transporte para el año 2020 es de 9,1 billones de pesos, de los cuales 8 billones serían para inversión. A vías terciarias le correspondería el 0,34% de esa plata.